¿Qué tal? Esto es Lurk More, el segmento de tecnología y redes sociales en Mega Noticias. Y como es costumbre, pasemos a revisar algunos de los trending topics del día. Bajo el lema, las cooperativas agrícolas alimentan al mundo, se recordó hoy el Día Mundial de la Alimentación. El tema oficial fue anunciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Las celebraciones de esta jornada sirven para concientizar y hacer comprender los enfoques para acabar con el hambre en el mundo. La tecnología también puede ser muestra de la intolerancia arraigada en las sociedades. Ocasionalmente aparecen en Twitter temas tendencia con tintes discriminatorios. El día de hoy fue el turno del hashtag #esdenegros, que aún naciendo como un tema discriminatorio, fue retomado por una mayoría de usuarios que se manifestaron precisamente en contra de su utilización. Entre las fotografías más compartidas en Facebook encontramos esta, que es de una explosión de una fábrica que almacenaba químicos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El incendio obligó el desalojo de al menos unas 300 personas que trabajaban en fábricas cercanas y algunos de los usuarios mencionan que la forma creada por el humo les recuerda la de una explosión atómica. Algunas mamás aprovechan la siesta de sus bebés para ponerse al corriente con sus quehaceres domésticos, pero una mamá japonesa utiliza ese tiempo para dejar salir su creatividad. Utilizando únicamente artículos del hogar como ropa, toallas, calcetines y vegetales, Mami Koide convierte los sueños de su pequeña hija en arte fotográfico. Koide no estaba segura si su marido encontraría este particular estilo divertido, pero después de enviarle una foto, quedó encantado. El esposo explica que cuando tiene que trabajar tarde, las fotos son un bonito recordatorio de lo que es en verdad importante y debe esforzarse en su trabajo para hacer feliz a su pequeña Nuno. Hace 3 meses, Koide publicó una colección de 200 fotografías con su bebé durmiente. El libro se convirtió en un éxito de ventas en línea solo una semana después de haber sido lanzado. Tristemente, la artista revela que pronto deberá retirarse de esta efímera carrera artística. Nuno crece cada día y se va haciendo más grande que el lienzo. Además, cree que 200 fotos son suficientes. No falta mucho para que se acabe el año, pero en Apple todavía existen algunos anuncios de nuevos productos pendientes. Hoy martes, la compañía de la manzanita anunció que tendrá un evento con medios justo en una semana, el 23 de octubre, en el Teatro de San José, California, a las 10 de la mañana. Apenas hace poco más de un mes, la compañía lanzó su iPhone 5 junto con versiones actualizadas del iPod Touch y el iPod Nano. El anuncio de este nuevo evento tiene como eslogan: "Tenemos un poco más que mostrarte". Se especula que Apple lanzaría una versión reducida de su iPad que la prensa especializada ha bautizado como iPad Mini. El nuevo dispositivo tendría una pantalla de entre 7 y 8 pulgadas. En días recientes han surgido otras versiones, como el lanzamiento de una MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla Retina y una posible mejora a la Mac Mini. Otros sugieren el empuje de Apple como plataforma para lectores, ya sea por una actualización a su tienda de libros iBooks o un enfoque centrado en la educación. El próximo martes de Mac le tendremos todos los detalles de lo que finalmente será anunciado en el evento con la prensa. No olvide visitar el portal meganoticias.mx, un sitio donde encontrará información de primera mano, generada localmente en cada uno de los 25 megacanales a nivel nacional. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y esto es todo por mi parte, nos vemos mañana con más Lurk More.